Si llegaste a este punto del video, es porque te han visto la cara. Y es que últimamente nuestra plataforma y nuestra comunidad de jardinería se está llenando de videos que no son verdad y que desgraciadamente están obteniendo muchísimas visualización por venderte mentiras. Así que el día de hoy vamos a estar elaborando cómo se hacen estos videos falsos que están dando la vuelta al mundo. Te voy a explicar también cuáles son las claves de estos videos tramposos que se están dando en el mundo de la jardinería. Como habrás notado, estos videos truculentos siempre te dirán que tienen una receta secreta, el ingrediente secreto, aunque realmente esto no sirve para nada. Y esto puede ser té de plátano, puede ser cualquier sustancia, huevo, lo ponen en papas, lo ponen en jitomate, hasta en mangos, en mandarinas o en cáscaras de frutas. En esta parte del video te van a mostrar crema o algo mágico. Y van a hacerte creer que realmente la están utilizando cuando no importa que uses, esto realmente es mentira y solamente es para darle credibilidad al video. En esta parte del video, lo que los tramposos hacen es mostrarte que han puesto una sustancia mágica en el tallo del anturio y que esta sustancia es lo que hará que el anturio desarrolle raíces. Pero como tú ya sabes, esto no es así. En esta parte, lo que hacen los mentirosos es mostrarte cómo el anturio se introduce en una tierra bonita o en un sustrato el que sea, realmente esto no va a funcionar. Lo único que lograría si haces esto en la vida real es que el anturio se pudra y que la hoja se descomponga. Todo esto, como repetimos, es mentira. Viene la parte más truculenta de este gran engaño de estos canales de jardinería que nos están tratando de ver la cara. Y es encontrar un anturio muy pequeñito que podamos utilizar para hacerles creer a las personas o darles la idea de que esto realmente funciona. El truco consiste en buscar una matita de anturio muy pequeñita que podamos utilizar, sea de otro anturio o del mismo. Y para eso vamos a buscar anturios muy, muy, muy pequeñitos que podamos mostrar como si realmente fueran verdaderos. No importa si tiene raíz o no tiene raíz. Evidentemente, si tiene raíz es muchísimo mejor para darle credibilidad al video. En mi caso, yo voy a estar utilizando este anturio para hacerle creer a la gente que sale de las hojas cuando realmente lo saqué de otra planta. Esta parte me encanta porque es la que más trabajo le debió de haber costado a esas personas que nos engañan con estos videos trampa y que últimamente están floreciendo mucho, precisamente porque parecen ser muy mágicos. Y se trata de unir un anturio. Mira, aquí vamos a limpiar la crema que habíamos puesto y vamos a buscar la forma de hacer que este anturio y el otro coincidan. Recuerda que es importante que los anturios tengan raíces, aunque también estas raíces se pueden pegar. Solamente debemos de usar la raíz de otra planta. Por ejemplo, puedes sembrar frijoles y de esos frijoles sacar la raíz solamente para pegarla y hacer esta mentira. Yo voy a utilizar un alfiler para poder tratar de unir este anturio de esta manera. Voy a picar así y voy a unir con el alfiler el anturio. Recuerda que a estas personas no les importa si se dañan las plantas. Y bueno, también es importante que no se vea el alfiler al momento de hacer el video. Si te das cuenta de esta manera, pues no se ve el alfiler, es difícil que se vea. También pueden utilizar algún pegamento o resistol fuerte. Y lo único que tenemos que hacer es introducir la planta para que se vea como si del anturio ha salido un bebé. De nuevo, esto no es verdad. Si tú siembras una hoja de anturio, no vas a producir bebés. Y esto también tiene que ver mucho con la experiencia. ¿Desde hace cuánto tiempo que las personas siembran anturios? Siempre que veas una técnica de cultivo nueva y veas que no la saben los demás jardineros o que no se habla de ella, si tú buscas en Google cómo reproducir anturios por hojas, te vas a dar cuenta que no hay información. ¿Por qué? Porque el video es falso. Recuerda que estas personas suelen usar pegamentos como silicón o pegamentos HU o cualquier pegamento como cola loca muy fuerte que realmente va a lastimar las plantas. Este tipo de personas que aparte se engañan, nos engañan, no tienen respeto por las plantas y las lastiman al crear este tipo de contenido, lo cual es una pena. Y ya que hemos terminado de formular esta mentira,
Ahora van a grabar como si realmente estas hojas de anturio hubieran sacado de vez cuando no es así. Un truco que ellos usan para ganar credibilidad es intentar abrir la hoja o levantarla. Si el anturio bebé tiene muchas raíces o estas raíces las han pegado por medio de trucos, tú pensarás que realmente funciona cuando no es así. Así que añadirles raíces pegadas a la planta solo hará que el video sea más creíble cuando realmente todos sabemos que se trata de una vil mentira. En este punto te van a mostrar una planta que no es la planta original, es solamente una planta más pequeña, y te harán creer que ha pasado el tiempo. Si el anturio, por ejemplo, tiene flores amarillas, solo les bastará con cortar alguna flor y ponerla en el anturio más pequeño para hacerte creer que realmente se trata del mismo anturio y que esto realmente funciona cuando es un truco muy viejo que está obteniendo buenos resultados porque la gente tiene confianza en las plataformas. Voy a cortar este anturio para colocarlo y dar a creer la apariencia que se trata de la misma planta. Ni siquiera hace falta pegar al anturio, solamente debemos esconderlo entre los tallos. Y de esa manera las personas creerán que se trata de la misma flor. Bastante truculento, ¿no te parece? Por último, y algo que es muy importante en estos videos que son una gran mentira y que están dañando el mundo de la jardinería, es hacer una miniatura realmente muy llamativa que te haga creer que esto funciona. También el título deberá ser muy apabullante y no te olvides de las raíces. Es muy importante que en la miniatura se muestre una gran cantidad de raíces que pueden ser modificadas a través de Photoshop. Así es como se está engañando actualmente a las personas en el mundo de la jardinería, con trucos que no funcionan, trucos que no sirven y barbaridades de este tipo en donde te hacen creer que algunas plantas se pueden reproducir por hoja. Pero bueno, aquí está Chuyito Jardinero, en donde te voy a estar desmintiendo muchos de los videos que existen actualmente y que desgraciadamente tienen muchísimas reproducciones. No cooperes cayendo en este truco. Recuerda dejar un comentario en aquellos videos que te parezca que no son verdad para que las demás personas se alerten. Y debo decir que este tipo de comentarios ha proliferado muchísimo gracias a la gran cantidad de vistas que producen. No te dejes engañar. Recuerda que en el mundo de la jardinería, la verdad y la credibilidad es muy importante. Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos saludos y ya te he mostrado cómo se hacen los videos que no son verdad aquí en este tipo de plataformas y sobre todo en el mundo de las plantas. Déjame aquí abajo qué te parece este tipo de personas que juega con la realidad y que te está engañando a través de estas mentiras. Nos vemos. Hasta la próxima.